Sí, pero lo que me sorprende acá es que la cuarentena no es obligatoria como allá. Nosotros podemos salir, podemos hacer ejercicio, podemos ir a los parques, Mira. siempre y cuando se respete una distancia de 2 metros de la otra persona. Podemos ir a comprar también. Los lugares están abiertos, por ejemplo, es gracioso, las licorerías donde venden alcohol acá están abiertos, son lugares esenciales y hay gente que todavía tiene que ir a trabajar. Por ejemplo, los de construcción, los que trabajan son bomberos, obviamente los de los hospitales, los policías. Hay mucha gente que todavía tiene que salir de la casa. O sea que es una cuarentena bastante light por ahora, ¿no? Sí, me sorprende con los números, porque justo ayer estábamos hablando de los números y eran 5.000 casos, hasta el viernes a la tarde. Y ayer a la tarde se confirmaron 12.000. O sea, se 12.000 solamente en Nueva York. duplicó ese hecho. Me decías que estás trabajando en la misión argentina en Naciones Unidas, ahí en Nueva York. Sí. Bien, Sí. Gaby, entonces allí la cuarentena, la verdad que no es tan estricta como, por ejemplo, imagino que a través de las noticias estás viendo que se está haciendo acá en nuestro país. Claro, nosotros, por ejemplo, en el trabajo, a partir del martes empezamos a trabajar desde la casa. Y solamente trabajadores esenciales fueron a las oficinas, pero a partir del viernes todos los funcionarios se van a empezar a quedar en la casa y trabajar desde ahí. Pero, por otra parte, sí, la cuarentena no es obligatoria acá, en Estados Unidos, en Nueva York. Estamos hablando de una ciudad de qué cantidad de habitantes, más o menos, Gabriela. Tenemos 8,5 millones en la ciudad de Nueva York, en los 5 municipios. Y en esos 8,5 millones ya hay más de 12.000 personas contagiadas, digamos. Sí, tenemos 350 personas que están en terapia intensiva y 1.450 en hospitalización. ¿Y fallecidos? ¿Tenés el dato? Creo que son 76 muertes hasta O ahora. sea, es bastante, y en cantidad de contagiados también. No, ¿se evalúa desde el gobierno tomar decisiones más drásticas? Digo, porque evidentemente las que han tomado hasta ahora son pocas o han sido ineficaces. Sí, por el momento no. Ellos dicen que los ciudadanos necesitan salir a la calle a trabajar, que como los enfermeros, como los doctores, como los policías, como los bomberos, los trabajadores esenciales necesitan salir a la calle. Claro, pero por ejemplo, si vos quisieras ahora salir a una plaza a hacer ejercicio vos sola, ¿no tendrías problemas? No, es más, nosotros ayer fuimos a un parque que queda 1 hora de acá y había gente, sí, uno tiene que respetar la distancia social de 1,5 metro, 2 metros, no estar pegado, y estaba bien. ¿Y los comercios están trabajando todos como si fuera un momento normal? O sea, lo de ropas y esos no, solamente la farmacia, los que venden alimentos, los que venden alcohol, eso sí. Las licorerías, nos contabas, Gaby. ¿Y el sistema sanitario con esta cantidad de personas está colapsado o todavía lo están manejando? Está al límite. Ahora el gobernador tuvo que donar más máscaras porque ya no la tenían y también están pidiendo que apliquen más enfermeros y doctores. O sea, está complicado. Gaby, Sí. ¿lo vivís con miedo a esto? ¿En tu familia lo están viviendo con miedo a esto? ¿O no se habla todo el día del coronavirus como, por ejemplo, sucede sí, aquí en la Argentina? Sí, estamos. También somos conscientes que no somos la parte que está en mayor riesgo, pero tomamos las precauciones de lavarnos siempre las manos, de tratar de desinfectar todo lo que tocamos, de apenas llegar a la casa cambiarnos de ropa y tomar las medidas suficientes, necesarias, porque con el pánico no llegamos a nada. El transporte público, imagino que también está funcionando entonces. Sí, también son parte de trabajadores esenciales y siguen funcionando. Si bien el gobernador dijo que no utilicemos a menos que sea urgente, pero hay gente que todavía lo utiliza en su vida diaria. Claro, el metro, como le dicen ustedes, el subte, todo eso está funcionando. Está bien. Gaby, ¿y el contacto con la familia aquí en la provincia de Misiones? ¿Qué te dicen? Me imagino que preocupados también.
Sí, tengo mis sobrinos, mis primos me llamaron la semana antepasada cuando empezó todo acá, porque nuestro primer caso fue el 1 de marzo, y empezó a llorar y que cómo estaba, que por favor me lave las manos, que tenga que compre los alcoholes en geles y todo. Pero sí, y estamos en contacto todos los días, ahora a través de WhatsApp siempre. Nos cuidemos que no salgamos, ellos por más que nosotros tengamos el permiso de salir, nos dicen que no tenemos que salir. Exacto. Entonces, Gaby, el ciudadano estadounidense, ante la cantidad de casos que va creciendo, ¿pide más restricciones? ¿Pide que el gobierno sea más severo? ¿O por el contrario, le molesta incluso, así como está ahora, la cuarentena? yo creo que, bueno, esta es mi opinión. Sí. El ciudadano estadounidense es bastante individualista, por lo general, y la economía siempre prevalece. Entonces, ellos necesitan salir a trabajar, esa es su prioridad. Y Inclusive eso ante, se ve reflejado en las decisiones que el gobernador está tomando ahora. claro, o sea, ponen la economía antes que la salud, por lo menos por lo que vos podés percibir, digamos. Claro. Es más, nosotros sabemos que este gobierno es capitalista, nunca fue socialista, y ahora recién están aplicando medidas que se quieren decir socialistas. El coronavirus para el test es gratis acá para no, en Nueva York. Antes nada era gratis. Y Había que como vieron la pagar. cantidad de casos, ahora sí pusieron esos test para toda la población. Claro, los primeros que fueron a los hospitales a hacerse los estudios tuvieron que pagar Claro. para hacerse el estudio. Bueno, Gaby, te agradecemos mucho. Ayer me mandabas unas fotos también de lo que son las zonas de los hospitales. Están como valladas, hay seguridad también a los costados, ¿no? Sí, hay controles. Es más, ahora los policías, hay 50 policías que dieron positivos con el test de coronavirus, porque ellos también están controlando en la zona donde hacen los test para que no estén tan cerca, para que respeten la distancia. Así que ellos son también los más afectados en esta situación. Gaby, cuídate, te mandamos un abrazo a la distancia y por supuesto, ya te tenemos como contacto siempre obligado de información de las cosas que suceden ahí en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York, que es una de las ciudades más importantes de ese país. Bueno, un gusto y me encanta saber de ustedes y espero que estemos en contacto y no por otra tragedia, por favor. Ojalá que sea por algo más lindo.